Vamos a iniciar la mañana. Vamos a los mercados, al mercado, a ver qué encontramos. Bien, bien temprano. ¿Qué horas son, hija? ¿Como 8:30, no? No, no traigo reloj ya. Son las 8:40 de la mañana. 8:40 de la mañana. Vamos para acá. Vámonos, mira, Santa Claus madrugó. Vamos para los mercados. Buenos días a todos, buenos días, porque hoy sí nos levantamos temprano. Los días anteriores también, ¿eh? Nos levantamos temprano, porque fuimos a los tours. Aquí a este lado, de esto les muestro, tenemos el mercado Benito Juárez. Benito Juárez, pero nosotros vamos a ir al de comida hoy, ¿eh? Sí, vamos a comer, a explorar, al 20 de noviembre. Así es. Mira, ahí está la entrada de la del 20 de noviembre. No, el de Benito Juárez. Ahí está la entrada. Wow. ¿Me bajan para aquel lado? Todas las calles son one way. Vamos a meternos aquí. Mira, aquí tenemos el tasajo y las carnes en esta carnicería. Ah, wow, aquí tenemos también otra carnicería. Alta carnicería, sí. Ahí tenemos el cabecito. La panadería. Ajá, la panadería. ¿Este cuál es? Es la salida del 20, del Benito Juárez. Seguimos para acá. Esta es por la calle Porfirio Díaz, ¿ah? ¿Eh? Más o menos. Así despierta Oaxaca. Muchos taxis, mucho movimiento. Mira qué bonito hotel aquel, bien colorido, rojo, rojo, rojo. La mañana aquí en Oaxaca es fabulosa, increíble, mucho sol. ¿Qué tal mi sombrero? Chido, ¿eh? mucho souvenir. Seguimos. Este es un templo, sí. Me pongo el cubrebocas. Mercado 20 de noviembre. El mercado 20 de noviembre. Mercado 20. Ah, mira. Todo bien, seguro, ¿ah? ¿Eh? Primero, gracias. Vamos a empezar por aquí, ¿eh? Luego la entrada venden comida. Oh. Mucha comida. De toda, ¿ah? ¿Eh? Van a ser las 9 de la mañana, son las 8:45 y hay mucha, mucha comida. Vamos a los jugos, mi jugador. Sí. Vamos a los jugos, vamos por acá. A ver qué onda. Mira. Mucha, mucha comida. El pan, mucho, mucho pan. Mucho, mucho pan. De todo eso, ahí tengo las clayudas en aquel lado. Aquí mero, buenos días. Un jugo verde, sí, un jugo verde para empezar la mañana. Sí. Y lleva apio, perejil, todo lo que es verde. Gracias. Sí. ¿Lo puedo grabar? Ah, gracias. Lleva apio, nopal, perejil, piña y jugo de naranja. Eso, 100% natural y orgánico. Definitivamente. Eso, gracias. Vamos a iniciar con el juguito verde de esta mañana y ahí pasamos a las carnes. Le picamos su apio para la circulación de la sangre, ¿eh? Eso. Luego, nopalito. Nuestra comida ancestral. Sí, muy bueno, muy bueno. Ahí tenemos el perejil. Sí, unas ramitas de perejil. Eso, es mi jugo verde grande, ¿no? Sí, eso, sí, grande. A mí me gusta que para que sobre en vez que falte. Mira, la piñita, la piña. Seguro está súper dulce. Sí, sale muy dulce por el jugo de naranja y la piña que está dulce. Ah, no importa, hombre. No estamos a dieta hoy. Eso, gracias. Ya nomás le echamos el jugo de naranja. Aquí vamos a traer para atrás.
Estaba exprimiendo el jugo de naranja. 100%, no 100, 200% natural, ¿ah? Sí, sí. Nada de agua. Sí, casi. Casi 200%. Bueno, 200% más con agua. 200% es. No casi, sino es. Si no es 200%. Sí, sí. Correcto. Wow. ¿Y usted, mija, qué pidió? Uno para los dos. ¿Uno para los dos, ok? Para empezar la mañana. Nuestro jugo verde. Mira. Wow. Increíble. Increíble. Y ahora le vamos a echar el jugo verde a mi jugo. Eso. Muy bien. A la licuadora. Y vámonos. Preparado nuestro jugo, acá está la licuadora. Notamos de que hay mucha gente acá por este restaurancito. Ahí comimos cuando llegamos nosotros también, en este lugar. Mucha gente, mira, tienen los chiles rellenos, tienen el chorizo, no, el tatajo enchilado y el tatajo, los tamales oaxaqueños, las tlayudas, mira, ven ese monto de tlayudas. Se van a terminar hoy. Y aquí tenemos el pan también. El pan oaxaqueño. Oh, ya está listo mi jugo. Mira. Ah, este es mi jugo verde. Wow. Lo llenó, completamente. ¿Cómo es? ¿En capa o sin capa? Con tapita, por favor. Bien verde, eso. 70 pesos por este jugote. 70 pesotes por este jugote. Todo orgánico, natural. De Oaxaca, la papaya también es de Oaxaca, los naranjas de Veracruz, todos de aquí, todos. Las naranjas de Veracruz nomás. ¿Cuánto le di? Uno de 50, faltan los 20. ¿20? Ok, bueno, pues vamos a seguir, ya tenemos nuestro jugo, vamos a continuar. Vamos ya con nuestro jugo, nuestro cubrebocas, mucha gente desayunando, súper rico. Vamos a entrar aquí, en lugar donde está la carne asada. A ver, vamos a los asaderos. Mucho extranjero, a ver, vete, vamos. Oh. ¿No tienes ganas de venir? Ok, mira. Gracias. No hay como un desayuno con pura carne, ¿eh? Aquí tenemos la verdura. Aquí se compra todo aparte. Lleva su canasta y ordena su carne donde ustedes gusten. Donde usted la ordena, ellos se lo van a hacer, se lo traen a la mesa. Muy bien. De regreso le vendemos lo que es el complemento y las bebidas, lo que vayan a querer de tomar. Gracias. Véngase. Vete, mija. Vamos a ver cuál les gusta. Aquí tenemos la carne. Vamos a darle un recorrido. Mira, aquí está el asadero. Déjenme decir cuál ahorita. Todo se aparece, ¿no? Sí. Aquí está la mesa. Ahorita volvemos. Dígame. ¿Quiere usted para comer acá o para llevar? No, para comer aquí. Sin compromiso. Ah, ¿para sí? ¿Para una persona, para dos? Es para una. Mire, ese de 100 lleva un cuarto de tasajo, de res, uh-huh, y un cuartito de chorizo. ¿O quiere usted probar de las tres? Tasajo, cecina y chorizo. Le vale 120 un surtido así. Ok, un surtido. ¿Sí? Un surtido, vamos a aquí. Sí, claro, sí. Ahorita vuelvo, ¿eh? Sí. A ver si la que más. Wow. Los asaderos están listos. Aquí parece una sauna de carne asada. Ya todos listos y preparados. Muy temprano, por eso no hay mucha gente, ¿eh? Claro, así es. Eso. Temprano, sí, son las. Van a ser las 9. Hay muchos puestos que aún no están porque es temprano, por todos los precios. Wow. Este es el mercado 20 de noviembre. Increíble. Aquí el muchacho va a preparar mi orden. Ya lo perdí. Buenos días. ¿Dónde está el de mi orden? Acá está. ¿Esta es? Sí, esa es. ¿Esta es? A ver. Edgar, lo va a echar a la lumbre. Es un tasajo, chorizo, tasajo y eso. Cecina enchilada. Ah, muy bien. ¿Cuánto le debo? 120. Ok, ahorita. Diga 120. Por favor. Ahorita le pagamos. Ahorita le pagamos. Mira, esta es la carne de nosotros. Solo 120. Ahí pasa el 300. ¿Cuánto tiempo la se asa? 3 minutos. Sí, tres, rápido, ¿ah? ¿Eh? Es rápido, sí. ¿Y el chorizo lo metiste en las brasas? Mira, el chorizo en las brasas. ¿Es secreto? Eso, muy bien.
Wow, mira, todo bien, muy rico, muy rico, ¿eh? Qué rápido todo. Está bien caliente todo aquí. Ahorita le pago, muchacho. ¿Eh? La carne como cambia de color tan rápido. Para empezar esta mañana. Mira, mira. Wow. Ahí está. Casi ya. Casi ya. ¿Y esto qué es? Son tripas de res. A ver, déjenme probar unas. ¿Dónde están? Dile que me dé una. Un pedacito. ¿Medio cuartito? 30 pesos le vale medio cuartito. Sí, un poquito, poquito. Para probarlo nomás, para probar de todo. Ya le digo. Sí. Ya no son mías, ¿sí? Vale. ¿Ya son mías? No, ¿eh? Ya no son para mí. Claro. Eso. Sí, oye, dame. Dame, pídele. Medio cuartito de tripa. Claro que sí, con mucho gusto. Medio cuartito de tripa, así que están las tripitas arriba. Tripa, sí. Para mí. Para probarlo. Medio cuartito. Ahí va. Eso, mira. ¿Dos qué? Sí. Ya está. Ya. Es que la tripa dura un poco más para cocer bien. Eso. Muy bien. ¿Y tenemos que ir por la verdura a otro lado? ¿Dónde? ¿La verdura? Ahorita ya lo viene a tu pie en la mesa. Increíble, ¿eh? El aroma está súper rico. El que entra aquí no tiene hambre, aquí le agarra mucha hambre, ¿eh? Eso. Ah, la carne está bien así. Sí. Mucha carne. Mucha carne. Es la enchilada más, un poquito más asada. Chorizo, un poquito más asado. Ya casi, casi está, ¿eh? Son 2-3 minutos, es rápido. Yo creo que la tripa dura un poco más, ¿no? Sí. Ah, ok, muy bien. Muy bien. Wow, increíble. Increíble. Sí, está calentito. No, ya me agarró calor. Eso es para que el fuego resalte. Si tiene respiración, el fuego resalta mejor. Me retiro por no era pura carne asada. Eso era. Ya no esperamos que traigan nuestra carne y de acá se está. ¿Tienes? Y si hay bastante gente, ¿eh? Aquí tenemos las verduras, todo se pide aparte. Era. Muy, muy fresco, ¿eh? Todo se mira muy, muy fresco. Wow, ahorita las señoras vendiendo. Las trabajan aquí en el 20 de noviembre. Y aquí luego, luego, te tratan de maravilla, ¿eh? Increíble. El chorizo ya está, ahí está. A ver, ¿cómo está el chorizo? ¿Bien quemadito? Bien cocido, ¿cuál quemado? Cocido. Eso. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira, una respiración natural. Mostrados para arriba. ¿Cómo sale el humo? El humo de esta, este humo es de la, este humo es de la carne nuestra que está saliendo. Mira, es nuestro. Ajá. Qué chido, ¿eh? Bien, bien chido. Pásenle, pásenle. Las tripitas bien cocidas, ¿eh? Ya casi está, muy bien. Este es nuestro plato. A ver si me la puedo acabar, es muchísima comida. Le voy a intentar. Vamos a agarrar a este lado. Lo que más me ha gustado de todo es el chorizo, ¿eh? El chorizo tiene un sabor único como en ningún lado. La verdad.
con todo respeto, ¿verdad? Todos tienen sabor, esos toques. Pero el chorizo de Oaxaca, usualmente, de todo lo que más me ha gustado. Hey, mija. Para una persona, para dos, hermano. Eso. Bueno, la esperamos en la mesa, nuestra carne. ¿Nuestra carne? Sí, nada más le faltaría la tripa. Wow, increíble, ¿eh? Tortillas, ¿verdad? Sí, tortillas. ¿Verdura, bien, la que tú quieras? No, pues es para ti. Salsa, no, yo eso. Quiero ir a agarrar otra cosa. Ahorita vamos a agarrar otra cosa. Mira, tenemos el menú para agarrar. Solo dos tortillas. Ya llegaron las tripitas. Dos tortillitas. Vamos, oh, mira, muy rico. ¿Con cuál voy a iniciar? Yo creo con el tasajo. Antes que así. Con el tasajo. Mm, mira, está increíble. Mm. Aquí tengo la tripita. Un poquito bien caliente. $30 por dos salsas, súper económico, ¿eh? Salsa roja y salsa de pico de gallo con guacamole. Gracias. Gracias. ¿Vamos? ¿Una toallita? Este papelito es para la mesa. Muy rico. Chorizo, chorizito. ¿Qué tal la salsa, amigo? Salsita. Qué experiencia tan rica, ¿eh? ¿Era? Me gustaría venir a comer así como. Los que comen bien sabroso, con mi suero, mi papá, mi compadre Arbelín. Saludos a Padrino Pedro. Mi compadre Pedro. Me acuerdo de usted cuando como. El casaco rojo. Le ponemos una para el cambio de color. Muy rico, ¿eh? Muy recomendado. Ahora vamos a poner la carne aquí. Salsita. Mm. Salsa, no está picosa, está rica. Esta era una orden para una sola persona. Para una sola persona es una orden. Le ponemos cebollita también. Cebollita. Tomatito. Voy a dejar la verdura afuera. Ahí está la mesa. Ahí está la mesa. Me voy a impresionar de este lugar. Tienen una gastronomía. Para chorizo. Vamos a rematar con el pedacito de chorizo. Ahorita salsa. De lo verde. Todo está muy, muy rico. Todo. Las tripitas están un poco duritas. Pero tiene un sabor increíble. Un sabor increíble. La cecina roja está muy, muy rica. El tasajo, ni se diga. Pero el chorizo, y en todos lugares tiene un sabor único y muy rico. Pero para mi libro, para mí, es el chorizo número uno que he probado en mi vida. Llevamos el jugo, la comida, y vamos por el pan y el chocolate.
¿Cuál es su nombre, ya? Alebrijes. Álvaro. Álvaro. Invítenos para acá que vengan a conocer Oaxaca, que lo miren hermoso que está. Conozcan Oaxaca. Todo muy rico, ¿eh? La gastronomía muy impresionante, todo. Vengan a Oaxaca. Por lo menos una vez en su vida, un mexicano sí, tiene que venir a Oaxaca. Tiene que venir, si no venís, no. Si no, no, no. Si pasaste por esta vida y dices que eres mexicano y no viniste a Oaxaca, sí, es que no fue mexicano. Sí, bueno. Se prefiere ir a Estados Unidos a venir a Oaxaca. Así es. Ok, Álvaro, gracias. Por toda la carne pagamos 150 pesos y 30 pesos por las verduras y como 5 por las tortillas. Total fueron 185 pesos por toda esta comida riquísima. Vámonos a lo que sigue. Vamos a buscar un cafecito de olla o un chocolatito caliente. Salimos de aquí del callejón de las carnes, de grilled meats, carne asada. Y acá hay fonditas, como ya les había mostrado previamente. Mira, están haciendo omelets, tacos, chocolate, desayuno. Vámonos. Te sigo, mira. ¿Sabe usted? Dime. A ver. Vamos a probar este chocolate riquísimo. ¿Chocolate de agua? Es el recomendable. No, no, quiero con leche. Con leche, un chocolate con leche. Un chocolatito, listo. Eso. Provecho. Mira, ah, qué espumoso se mira. Qué espumoso. Bueno, este pan, tenía muchas ganas de probar yo este pan. Y aquí como, se le mete el pan, ¿no? Así, mira. Eso, así está mero. Así mero. Está, muchas gracias. Así mero. Mira. Así merito, mira. Así se come en Oaxaca, mira. Así. Pero tienes que meterle el pan adentro aquí en Oaxaca, ¿eh? Uh-huh. Eso. Muy bien. Chopearle. Chopearle. Uh-huh. Yo, con mi juguito verde. Muy rico y tiene un olor increíble el olor. ¿Es pan de qué? ¿De qué? Pan de yema. Uh-huh. Pan de yema. Wow. Súper rico. Wow. Yes. Aprovecho, mija. A ver. Ahí te voy. Hemos comido varios chocolates, ¿eh? Tenemos 4 días aquí y hemos probado todo, pero no hemos probado aquí. El de agua está muy rico y todos los chocolates muy ricos, increíble, de verdad. Al estilo Oaxaca. Así se hace, ¿verdad? Así comen profesional. Se chofea. Casi soy profesional, ¿eh? Casi. Lo acompañas así para que no te manches. Le abres tu boquita. Este es el comedor de la Malinche. Comedor La Malinche, aquí en el mercado 20 de noviembre, casi en el centro, través de los asaderos. Bien recomendado. Bien recomendado. Mira. Oh, qué espumoso. Qué espumoso, la verdad. Este se agarra así. Y sí. Ya comimos, ya desayunamos. Qué rico el jugo verde, la comida, la carne, el tasajo, la cecina, las tripitas, el chorizo, muy rico, combinado con la salsa. Aquí en el mercado 21 de noviembre. Y cerramos esta mañana este desayuno con un chocolatito de leche, con un pan de yema, muy rico. Todo esto lo encuentras aquí en el mercado 20 de noviembre en Oaxaca, por la avenida Porfirio Díaz, aquí cerca del Zócalo, como 2 bloques al sur. Así de que cuando estés en Oaxaca, nunca dejes pasar esta oportunidad. Unas palabras, mija, porque ya nos vamos. Nada más que, bueno, que disfrutemos a lo máximo todo el tiempo y que recordemos que siempre seamos
felices. Nos vemos desde Oaxaca. Adiós. Comprar un paquete de nuez, para llevar. Gracias, señora. ¿Los hace usted en casa? Ok. Hay que apoyar a nuestros vendedores de todos lados. Eso es más. Puro panqué de nuez hecho en casa. Bien, bien oaxaqueño. Eso. Gracias, señora. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Francisca. Ah, mucho gusto y muchas gracias. Vengan a Oaxaca, vengan a visitar a la señora Francisca aquí en la avenida. ¿Cómo se llama? Porfirio avenida? Díaz. Es la 20 de noviembre, eso. Por la 20 de noviembre. La mera esquina del mercado Benito. Mercadito para llegar a Benito Juárez y 20 de noviembre. Son gourmet. Son puro gourmet hechos en casa, ¿ok? Vengan a visitar.